Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, imagina tu apariencia física como un lienzo en constante transformación, resultado de una compleja danza entre factores genéticos, nuestros hábitos diarios y el entorno que nos rodea. Aunque todos tenemos nuestra propia idea de la belleza, es innegable que algunos de esos comportamientos y hábitos tienen el poder de influir en cómo nos percibimos y cómo nos sentimos. Muy a menudo, subestimamos el impacto que nuestras elecciones diarias tienen en nuestra piel, cabello, peso y, en última instancia, en nuestra vitalidad. Pero aquí, en Estilocracia, no venimos a juzgar ni perpetuar clichés de belleza. En lugar de eso, queremos ofrecerte una perspectiva reflexiva, una ventana hacia cómo estos comportamientos pueden afectar tanto nuestra apariencia como nuestra salud. Porque, recordemos, la apariencia física es solo una faceta de nuestra identidad, y nuestra salud y bienestar siempre deben ser nuestras prioridades principales. Es precisamente por eso que te presentamos este video, para explorar cómo esos comportamientos y hábitos pueden moldear la mejor versión de ti mismo. Así que, quédate y toma nota. Pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Adicciones. Comencemos por las adicciones, como el tabaco, el alcohol o las drogas. Son una de las áreas donde esta influencia es más evidente. Sus efectos pueden ser realmente devastadores para nuestra piel, nuestros dientes y nuestro cabello. Para darte una idea, el tabaco es conocido por acelerar la aparición de arrugas prematuras y provocar manchas en la piel, mientras que el exceso de alcohol puede llevar a la hinchazón facial y una deshidratación evidente. Este es solo el primer vistazo a cómo nuestras elecciones pueden dejar una huella en nuestra apariencia física. Ahora sigamos explorando más a fondo estas conexiones intrigantes que nos ayudarán a tomar decisiones más conscientes sobre nuestro estilo de vida y salud en general. 2. Estrés y falta de sueño. Cuando no permitimos que nuestro cuerpo descanse lo suficiente o vivimos bajo una presión constante, es común que comiencen a aparecer signos reveladores. Ojeras que desafían nuestros intentos de ocultarlas. Bolsas bajo los ojos que se convierten en compañeras no deseadas y líneas de expresión que se hacen más evidentes. Pero el estrés no solo deja huella en estas características faciales, también puede causar que nuestra piel pierda su brillo natural y se convierta en un terreno fértil para problemas como el acné. Así que sé consciente de esto y si vives constantemente con estrés, te recomendamos visitar al médico para que pueda ayudarte a que lleves una vida más plena. 3. Mala alimentación y sedentarismo. Adentrémonos en otro par de factores que pueden tener un impacto palpable en nuestra apariencia física. La elección de una dieta poco saludable y la tendencia a llevar un estilo de vida sedentario. Cuando nos rendimos ante la tentación de consumir alimentos procesados, cargados de azúcares y grasas saturadas, o nos dejamos llevar por la comida chatarra, estamos allanando el camino para el aumento de peso y problemas cutáneos notables. Pero el dilema no termina ahí. La falta de actividad física regular puede contribuir a la pérdida de tono muscular y la temida flacidez. Así que, ¿cómo podemos equilibrar nuestra alimentación y nuestras rutinas de ejercicios para mantener nuestra apariencia en su mejor estado? En Estilocracia tenemos varios videos relacionados a ello. Te invitamos a verlos. 4. Falta de cuidado personal. Ahora, adentrémonos en un aspecto que a menudo pasamos por alto, pero que tiene un poderoso efecto en nuestra apariencia. El cuidado personal. Mantener una higiene adecuada y dedicar atención a nuestra piel y cabello son piezas fundamentales del rompecabezas de la imagen que proyectamos.
Una rutina de cuidado personal adecuada no solo es esencial para asegurar una piel radiante y un aspecto fresco, sino que también para garantizar que desprendamos la mejor versión de nosotros mismos. Es por eso que no debes subestimar el valor de esos momentos diarios dedicados a nosotros mismos. 5. Dismorfobia. Ahora debes tener en cuenta que en muchas ocasiones se presenta dismorfobia, una preocupación excesiva por las imperfecciones físicas que son imaginados o son tan leves que otras personas no dan importancia. Según los psicólogos A. Bjornson, E. Dighty y K. Phillips, el síntoma principal del trastorno dismórfico corporal está en la preocupación excesiva. Este pensamiento obsesivo pone énfasis en el defecto percibido por parte de la persona y llena gran parte de su tiempo. Esta preocupación provoca un malestar o limitación social, ocupacional o de funcionamiento importantes. Puede llevar a estar horas mirándose en el espejo, por ejemplo, provocando problemas derivados de este comportamiento al no poder dejar de hacerlo. También puede llevar a evitar situaciones que conlleven un riesgo de ser observado por los demás. Así que presta atención si padeces dismorfobia para tratarla de manera adecuada. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.